Bueno, ¿presento a Marce o presento a Díscolo? Marce Díscolo. ¿Cómo va? Bienvenido a la guarida, ¿todo bien? Bien, ¿vos? Orgulloso luciendo ahí segundo trabajo. Sí, sí, como loco. Está ¿cuánto bueno. esfuerzo hay atrás de ese muchacho? Hay esfuerzo, pero sí, sí, no se siente tanto como un esfuerzo, porque es día a día, es hacer, grabar canciones y ideas para... Una parte es la parte artística y la otra es la logística para poder presentarlo o hacer videos. Que eso puede ser lo que el esfuerzo, ¿no? Pero el resto es todo placer, es juego, componer es jugar. Pero bueno, lleva también sus horitas, sí, ahí de trabajo, sí. Obviamente, por más que sean placenteras o algo que uno disfruta, sí. Hay que estar. Sí, totalmente, sí. Yo me pongo... Tengo que poner muchas horas para que salga algo que me guste. 5 o 6 horas por día. Bueno, ¿qué me podés adelantar de disco? ¿13 canciones? ¿Hay que 12, contarla? ¿12? 12 canciones y tiene un track oculto, así que son 13. Son 13, bien. Algunas canciones que quedaron afuera de Filigrana, el anterior, y después otras que fui haciendo mientras entre un disco y el otro, todos con el mismo proceso, hechas en mi casa, tocando todos los instrumentos menos la guitarra, que la tocó Max del grupo Manijas, que fue el mismo que tocó en el primer disco, y después algunos instrumentos más tocados con los chicos que están en mi banda ahora, que son Ramiro Agudelo, que toca el bajo, y Juan Manuel Botelo, que toca la guitarra, y algunas voces también, pero la mayoría de las cosas las hago yo así porque se me ocurren y las grabo. Entonces, más allá de esos temas que decías que quedaron afuera de Filigrana, ¿hay alguna conexión musical, una continuidad, o se ha buscado un cambio de camino? Hay una continuidad estética, porque es una cosa, es tan progresivo de uno a otro que es el camino, es prácticamente es el mismo, pero con la experiencia. Lo volví a mezclar con Mario Breuer y el mastering también lo hice con él, entonces, como el disco anterior también, pero yo las cosas se las llevé mejor a él que la otra vez, entonces los resultados se notan, el audio es superior y la interpretación también, porque yo el primer disco no imaginé que iba a pasar y hubo buena repercusión y entonces dije, bueno, saco otro, pero aprendiendo lo que no me gustó del anterior, ¿no? Fuiste tu propio crítico y sí. Corregiste un montón de cosas, sí. Vos mismo. Sí, aparte, bueno, seguí, yo estudié música un montón de años, pero seguí estudiando piano estos años, canto, actuación, no. Completo. Musical, ¿viste? Pero un poco hay que aplicar también, para el show. Yo hago un poco de, entre canción y canción, un poco de fantasías animadas. Me divierte también un poco jugar con la gente, desarmar un poco el estereotipo también del músico, ¿no? Y tratar de tocar bien. Ahora la banda tenemos una banda grande, llegamos a ser 7, pues tenemos, bueno, batería, 2 guitarras, bajo, yo toco las teclas, y después tenemos 2 cuerdas, una chica que se llama Paula Leiva, que toca el violonchelo, y Román Peusner, que toca el violín. Así que ahí podemos acercarnos a lo que grabé, que son, bueno, muchas cosas. Esa banda ahora va a haber que movilizarla, sí. Prontito, ¿cuánto? ¿En un mes se vendrá presentación? Sí, tenemos una fecha en el Rodney, que nos invitaron, ya tocamos ahí, nos invitaron ahora otra vez, y estamos tratando de cerrar algunas fechas fuera de Capital, San Isidro, pero bueno, todo lo voy subiendo a Facebook. Eso te iba a decir, redes sociales, ahí estar atento a cualquier novedad, confirmación que venga. Sí, totalmente, el Facebook es como el lugar donde va toda la información. Estamos haciendo algunos videos de este disco, de Díscolo, y todos los días algo hay que hacer. Muy bien, está muy bien. Vamos a hablar acá con los amigos de Olmul y por ahí metemos una fechita acá, un íntimo acá. Sí, ¿eh? Es un lugar muy lindo. Muy lindo, acá en pleno Palermo, así que vamos a hablar acá con los muchachos. ¿Por qué no metemos una fecha? Lo grabamos para la guarida, hacemos todo completo. Qué buena onda, dale, Pampa, cómo no. Bueno, gracias una vez más por favor, pasar por la guarida. Las puertas abiertas, acá lo esperamos para cualquier novedad. Gracias, chicos. Muestro orgulloso ahí de Díscolo. Díscolo de este lado y de este lado tiene un poco de... Gracias, Marce, por la gracias a ustedes.